nos dejó la enseñanza, ¿no? ¿Qué frase nos dejaste la primera vez? La primera vez, solo los fuertes saben esperar. ¡No! ¡Dura, dura! Se la tatuaron, ¿eh? Ah, por favor, sí. ¿Quieres fotito de los tatuajes, chicos? No, no te puedo enseñar porque se la tatuaron. Los peruanos nos encantan los españoles. Nos alegramos. A nosotros personalmente también. Sí. ¿A los españoles les encantan los peruanos? A nosotros, yo no puedo hablar por todos los españoles, para nosotros también. Sí. Nos vamos con muy buena vibra de aquí. Qué bueno. En algún momento se pensó que no nos querían. No, para nada. Nos veían como el patito feo. No. Para nada. ¿Cómo nos veíais vosotros a nosotros con el tema de la historia? I thought you were telling me llama. What the fuck, man? I thought like what? I really want to see a llama. I haven't seen a llama yet. Do you want to see one? Uh-huh. Fucking Ronnie. Hi. Hi. Burritos. Ay, no me salí el aire, weón. Casi me desmayo. Bienvenidos a un nuevo programa. No, a un nuevo episodio de su serie favorita. Es lo mismo. Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Fucking Ronix. Y el día de hoy quiero pasarte la potente suma de 5 maracas. ¿A qué no sabes cómo se dice? Oh, batería, ¿dónde puedo jamear una rica pizza por acá? En alemán. ¡Let's go! Hola. Hola, tanto tiempo. Y toda una vida, Charita. Toda una vida. Caray, ¿eh? ¿Qué es tu vida? Mira, nosotros te encontramos en Lima. Reencuentro. Te encontramos en Lima, te encontramos en Ahora, Cusco. Ahora acá, sí, me vine acá a pelear, a hacer un par de cositas de freno. No. Yara, que la gente se quedó con esa idea, ¿eh? Sí, habría que decir la verdad, ¿no? Que la gente sepa, no le podemos mentir a la gente. Hay que reventarles el globo. Sí. Bueno. Para toda la comunidad del ganso y la fanaticada de Yara. Para toda la comunidad del ganso. Sí. Vamos Yara, a confesar. En realidad no era peleadora. ¿Ah? No, perdón. Fue toda una mentira. ¿Fue culpa de ellos? Sí, totalmente. Con la única persona. Pero si quiere, le puedo pegar igual, ¿eh? No. O sea, no tengo ningún problema. Ya, pero al final. No, Yara con lo único que peleé es con su jefe. ¿Ah? Sí, también. No, sí, ahí sí. Tremendo sí. Explota. No, eso no. Eso no va, loco, no. Corté esa parte. No. Hi, how are you? I'm good, thanks. Amazing. And why just good and not amazing, great, and awesome? I don't know. Could be, right? No. It's I'm a bit tired today, so I guess that's why. And why is that? What did you did? Yesterday I ate something bad. Like what? Someone? I ate something bad. Ah! I heard I did something bad, and I was like so worried about you. No. Other country, Interpol, you know, cops. No. Okay. What? I know. Happy brownie. That's why you're like that. No. Wish? I ate some tequeños. Huh? Tequeños? Yes. But tequeños are delicious. Whatever. Let's talk about something else. Oh, yeah. I know why you want to talk about something else. Why? Because you... you were stomach sick, right? Yeah, don't worry. Yeah, I know. Delete that part, man. Delete, yeah. Nobody wants to know about that. Except you. You psycho man. Please delete. Yeah, delete. Not for you. Yeah, for real. We're not joking, man. No joking at all. Yeah. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Todo bien, muy bueno. ¿Se les ve felices? Hombre, pues claro, estamos de vacaciones. Ah, ok, o sea, han trabajado duro para estar acá. Efectivamente. ¿En qué trabajan? Hay un consultoría. ¿Consultoría de...? Ingeniería. ¡Caramba! ¿Tú? Sí, yo en belleza. ¿Belleza? Sí. Enseña las uñas. No, que las tengo hechas una mierda. Las tengo hechas una mierda. Esas son las de... Las de la Rosalía. ¿Sí? La de la Rosalía. No, las ¿cuál? Son mejores que las de ella. ¿Te salen mejor? Por supuesto. Yo necesito, estoy pero muy grave, de verdad. Sí, yo necesito. ¿Cómo se dice en España que la persona que te ve las uñas? Manicurista. ¡Acá también! ¡Claro! ¡Increíble! ¡Wow! Amigo, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien. Sí, qué bueno. Te veo también muy alegre. ¿Tú qué haces? Yo soy mecánico. No tienes pinta de mecánico. Modelo, no. Tú pareces modelo de Calvin Klein.
No, no, ¿cómo así? ¿Cómo Sarita, así? ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Cómo así llegaste acá? ¿Te quedaste de fiesta un día, te dormiste y apareciste? ¿Qué pasó? Eso. No, vine acá y bueno, me atrapó acá. La fantasía de Cusco. Vaya fantasía, ¿eh? No, lindo. Mira, el día que te conocimos en Lima nos dijiste que no te gustaban mucho las entrevistas y ahora eres... Y ahora sos famosa. No eres famosa, que te paren en la calle. La próxima entrevista la hago yo, ¿eh? Va a ser Poli, Ronnie, Yara, va a ser. Ojo. No, que la gente te pare en la calle y te dice, tú eres la de la... Yo soy la de Poli, Ronnie. Sí, me hizo famosa, chicos. Gracias a todos mis fans. La comunidad de Ganso está alterada. La comunidad del Ganso está como loca. Que tiene su Yarita. Yo que tú, Yarita, aprovecharía que es tu pico, es tu prime. Ay. ¿Sí? Que estás arriba y crearía y vendería mis... ¿Tu pip? Foto del... Eso. Bueno, puede ser. Por un poquito. ¿Cómo van esos... ¿Heridos? ¿Con callo? ¿Con callo? ¿Juanete? Mejor no hablar mucho. Yo tengo pie de empanada. ¿Ah? Ok. El famoso pie de empanada. ¿Cómo, si viene relleno? Viene relleno. ¿Muerdes y explota? ¡No! Viene relleno de queso, seguro. Rellenito de queso, chichi. Y se siente, ¿eh? Sí, sí, pensé que había comido... No, era la pizza, era el pie. Yeah. Okay. And where are you? I'm distracted about his laugh, man. Her laugh. Yeah. And where are you from? It's Slovakia. Oh my God, my first Slovakian, man. Yeah, we've never spoke with no one from it's Slovakia. Rare, huh? You're lucky. What, guanaco? You're lucky. Oh, guanaco. I heard. You know what a guanaco is? It's a kind of llama from Peru. I thought you were telling me llama. What the fuck, man? I thought like... What? I really want to see a llama. I haven't seen a llama yet. Do you want to see one? Uh-huh. Fucking Ronnie. Hi. Yeah. No, but a real one, huh? A real one. Mm. Yeah, you're real, right? Chicos, ¿y cuándo han llegado? Pues estamos en Lima, llegamos el lunes, el domingo. Bueno, sí, yo ya cuento lunes. Domingo. Era cuando era persona. ¿Y hasta cuándo se queda? ¿Cómo que eras persona? Sí, porque tuvimos que madrugar mucho, un viaje muy largo. En Perú, para hacer turismo se madruga muchísimo. Efectivamente. Pero ¿sabes qué? Hay un dicho que dice a quien madruga, ¿lo sabe? Dios le ayuda. ¿Allá también? Claro. ¿Ayuda o no? Porque mentira, acá tampoco. Es mentira. Dios mío, y estamos en estamos en la puerta de la iglesia. ¿Dónde está Dios? No está, se fue. Este es el perfil público de nuestra amiga Vanessa. La Barbie. Buena. Sofi Petrova. Esa. ¿Cuánto mides? 1.69. Muy alta para Perú, demasiado. ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis, me encantan los maquis, me fascinan. Los maquinones, ¿será? Buscando sugar, pero no, un parejo. ¡Eso! Oh, ¡qué tóxica que está! Oh, no. Y voy a proceder a friccionar mi dedo contra todo por la ciencia. Depende. Que las personas digan si quieren un OnlyFans o no para yo saber cuántos clientes tengo y ya ahí veo si vale. Bueno, este la es pena. El momento en que toda la gente, toda esa de la comunidad del ganso. No, poquito. Hasta un siguiente episodio de su serie favorita premium, La Merca, por Poli Ronnie. ¡Let's go! No. Yeah, they're so cute, you know. I know. I see the pictures. Yeah, but in Peru we ate them. What? Yeah. Why? I don't know. They taste good. This is good. Yeah, they taste good, you know, because at the beginning of the earth, you know, humans used to eat only like perhaps cows. Then from cows to guinea pigs. Oh, you eat guinea pigs, right? Yeah. Ah, from guinea pigs to llamas. Uh-huh. To llamas to worms. Yeah, we eat everything. You from eat worms to turtles. Well? Turtles. You eat worms? Yeah, I did. Yeah, once at the jungle of Peru. Tasty? It was tasty, yeah. It tastes like... I ate worms as well. Really? Yes. Where? Very small. In Slovakia. Slovakia? I did a survival course. Oh my God! Well, for me, it tasted like fried egg. For you? I don't remember. Don't remember? Something fried. It was fried. It was fried too? Yes. Yeah. Did you ever try like ceviche? Snack. Like snack. Yes. Yeah. Did you ever try ceviche? Yes, but it's very different to ceviche. No. I'm asking you because...
even let me finish the question. Come on. Charita, ¿y cómo te trató Cujo? ¿Está bonito? Sí, bonito, bonito. Ya mes y medio acá. Okay. Sí. ¿Y la altura te pegó? No me pegó, pero sí me canso. Me canso mucho cuando camino. De darme una rejita. Pero es lo que... Está bien. Eso le pasa a todos. Sí, la gente en general se cansa también. Más tú que paras viajando de aquí para allá, por todo el mundo. Con la mochila. ¿Y acá estás laburando? Sí, estoy laburando. ¿Y todo bien? Todo re bien. ¿Segura? Excelente, excelente. Sí. Es bueno que te vayan a visitar, ¿no? Claro, que me visiten o no. Sí, que digan que van de parte... Me puso nervioso, chicos. De Poli Ronnie, pero a buscar a Yara. A buscar a Yara, les puedo tirar ahí unas piñas si quieren, ensayo. ¿Lo decimos o no? En Pisco Restaurante, muchachos, los espero, los atiendo yo. ¿Tú misma? Yo misma. La especial de la casa, la piña. Yara, la piña. La piña colada. La piña colada, Yeah, I was telling you that because here in the jungle of Peru, they make ceviche out of worms too. No. Yeah, I swear. Did you eat that? Yeah. It's disgusting. Disgusting. Yeah. You never tried that. By mistake, no? Yeah. By mistake? No, on purpose. Yeah, they were like there and the guy asked me, do you want to try like ceviche of worms? And I said like, I'm on the jungle of Peru. Okay, it's my first time. Huh? Yeah, let's try everything. I ate turtle, I ate monkey. It's protected, no? Huh? Here? No. Nothing is protected here. Not even us. Not even Peru, bro. Yeah, come on, with llamas, with worms. Nothing is protected here. Yeah. In Slovakia, it's different, right? Everything is protected. Culture, humans. Well. No? It's like Peru. In some way, yes. It's the second Peru? No, it's... I don't know how to describe it. It's... Describe Slovakia in one word. Home. Terrible. Nos han abandonado. Sí. ¿Y qué les ha parecido a Perú, Cusco hasta ahora? Muy bonito. Precioso, todo muy bonito. Muy bonito. Sí. La comida estupenda y todo muy bonito. Qué bueno. ¿Los han tratado bien? Muy bien. Excelente. Si no, este es el momento que fue. No, todo muy bien. Qué bueno. Estamos muy contentos, la verdad. A los peruanos nos encantan los españoles. Nos alegramos. A nosotros personalmente también. Sí. ¿A los españoles les encantan los peruanos? A nosotros, yo no puedo hablar por todos los españoles, para nosotros también. Sí. Nos vamos con muy buena vibra de aquí. Qué bueno. En algún momento se pensó que no nos querían. No, para nada. Nos veían como el patito feo. No. Para nada. ¿Cómo nos veíais vosotros a nosotros con el tema de la historia? No, como dioses. Como la realeza. Menos mal. Yo soñaba en conocer a mis padres europeos. Where are you going now? We are going to the park of the fountains. Oh, it's gonna be amazing, you know. Yes, I hope so. And what are you gonna eat after that? Nothing anymore, I think. Huh? What? Why? It's too much. What did you eat? I had some chicken soup. That's not enough. I know, but I told you before, I cannot eat too much. You cannot eat too much? Mm-hmm. Why is that? You have a small throat? Let's not talk about this again. Okay. Oh! Because of the... Yeah! I forgot! Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo se dice en español que les vaya muy bien? Que les vaya muy bien. ¡Increíble! ¡Wow! Bueno. Cuídense mucho, nos vemos, ha sido un placer, s'il vous plaît, merci, au revoir. Créeme que después de este video te van a ir a visitar, pero... Ay, bueno, espero que vayan. A forro, a forro. Y Charita, luego de acá, ¿algún plan? ¿Algún plancito sale? No, ninguno. Que fluya. Que todo. ¡No! ¡Fluya! Según la enseñanza, ya les dejé una enseñanza, saben que todo fluye. Y nos dejó la enseñanza, ¿no? Sí. ¿Qué frase nos dejaste la primera vez? La primera vez... solo los fuertes saben esperar. ¡No! ¡Dura! Se la tatuaron, ¿eh? Ah, por favor, quiero fotito de los tatuajes, chicos. No te puedo enseñar porque se la tatuaron. Claro, cierto que era la comunidad del Gans. Sí, me había olvidado. No te olvides que ellos son los que mantienen este programa vivo, ¿eh? Claro, vámonos, chicos. Para todos ustedes, un besito, ¿eh? La frase de hoy, ¿cuál era? La frase de hoy era que todo fluya, quedamos que en todo esa. Fluya, que todo, ¿no? Fluya. Que todo fluya. Y la puedo mejorar, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Que todo fluya y que nada influya. Y que nada influya. ¡Ah! ¡Olvídate! Ya, now I know.
Well, you know what? What other food you recommend except for ceviche? What did you try so far? I tried ceviche and I tried... What was the thing with the potatoes? Lomo saltado. So lomo saltado probably. Lomo saltado. I should try, no? You know what? I'm gonna buy you lomo saltado right now. You want it? No. Thanks. In that part, to end the interview, you have, yes, you're so kind. And then we go. And it's the end of the interview. Okay? Yeah. But it's fake, no, I cannot lie. Come on. You already lied so many times. One more time. Okay. Okay. You've tried lomo saltado? No, not yet. Let me buy a lomo saltado for you. Okay. So easy. Amazing. Let's go. You sure? Because you're... So sorry. Let's go. Let's go. Bueno, Yara, ya para cerrar la entrevista, no sé. Listo. ¿Vamos algo loco? ¿Qué hacemos? No sé, para el chichi. ¿Qué? No, pará. Se puso turbio la entrevista. No, de vuelta. No. Basta. Son unos turbios, son muchachos. Turbia. No sabía cómo sacar la frase de se puso turbio la entrevista. Se puso turbio la entrevista. Pensé que le ibas a decir, pero te quedaste perpleja. Me quedé, estoy medio colgada. Estoy ahí. No, y también... Pensativa. ¿En quién? No. ¡Ah! ¡Oh! ¿Lo decimos? ¡Ah! No, no, no. ¿Lo digo yo o lo dicen? No, 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 no. No, ya ahorita... ¿Y podemos hacer acá? El amor es así. ¡No! Y le decimos, ¿eh? Para que... No, no, no. ¿No le decimos, segura? No, no, no. Mirá que... Mirá que llames el nombre, ¿eh? ¡No! ¡No me quemé! ¡No me quemé! Bueno, Yarita, no lo decimos entonces. No, por favor. Nada, por favor, no. Me dices que tienes que entrar a tu tercer turno de trabajo hoy día. Sí, a mí. No, no, no. Segundo turno. No, el tercero ya. No, segundo. ¿Segundo, eh? Segundo. Bueno, igual es explotación. No, no, no. Corte. No, pero dos turnos en el día, no. Sí, está bueno, bien. ¿A qué hora saliste de trabajar? No voy a contestar esa pregunta. ¿Y saliste de trabajar y ahora tienes qué? Volver a trabajar. ¡No! ¡Es que te están explotando, Yara! No, no, pero para. No, no. Bueno, para que regrese tranquila, contenta, te invito a un café. Ay, bueno. ¿Sí? Sí, se lo acepto. No, sí. Una birra iría mejor. ¿Una birra? Una birra. Ah, que acá tengo un amigo que está viendo una birra. Olvídate. ¿Y te digo su nombre? No. Vámonos. No, no, vamos. Vamos, Ronnie, una birra, Una birra antes que me quede. Cuídate, Ronnie. ¡Porritos! No te pasas mucho. Ahora sí podemos hallar, weón. Espérate. Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie. No, es despedida, imbécil. Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Polly Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable. Y al que le dicen Tarzán asado. Porque ya no come Conchita. Fucking Ronnie. Si le tuvimos un programa espectacular, no olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca. ¡O no lo hagas! Sí, sí, ya lo van a hacer y ahora sí. No, ya no jalo. Ya. No estoy cansado. ¿Por qué? Porque nunca lo hace. ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Oh, no puedo! No sale acá. A la mierda. O pásame un sorochipil, weón. Estoy mareado. Sorochipil, tío.